aquí venimos con otro nuevo video, pues, esperando que sea su agrado, pues, y aquí andamos en este lugar, pues, hermoso, pues, más que ahorita el sol está bien rico, sí, sabroso, Dios. El sol está que quema. Ay, sí, hombre, yo siento que me ahogo, Y pues, como puede ver, pues, nosotros venimos caminando de allá, esta es la entrada para llegar a la casa donde la Giovanna, todo allá abajo está la colonia y aquí todavía se sigue más para arriba. Así es. Pero no vamos a llegar ahí, es donde está tu casa, va, que antes vamos a grabar. Sí, después vamos a grabar ahí pues, ahorita. Y pues, si usted se pregunta por qué, no vaya a pensar mal, es por, más que todo, también da pena, va, Giovanna, pero... Sí, pero da pena, pues, pero ahorita más, pues. Es una realidad. Ajá, soy sincera, pues. Ahorita no me he quedado mucho tiempo, pues, pasar en la caja, porque solo paso vendiendo para arriba, para abajo, pues. A veces no me queda ni hasta responder mensajes, pues. No me queda a veces chance. Y no vaya a pensar que yo dije que da pena también porque está chuco. No es eso, Iván. Lo que sí. Yo quería decir es de que... Sí, porque hay personas que tienen buenas casas, casas lujosas. Ajá, sí. A eso me refería yo, porque la casa tuya es de lámina. Es de lámina, más pues, que todo, apenas esté determinado, digamos, cerrar, porque quiero hacer una ramada. Y no también mi puerta tiene. Bien, tiene una, sí. Una puertecita que esa no te voy a decir que chula, que... Pero que sea que de primero para no tenía. No, de primero no tenía. Sí, es por cómo vive uno aquí y usted puede decir que ya yo tengo. No, yo tampoco, yo... La casa ni es ni mía, sino que la casa de mi mami es de tierra, ¿cómo se dice? De adobe. De adobe. Sí es. Entonces, pero que sea ahí, imagínate ahí, si digamos ahí, de adobe, tenés más segura la casa, pues. Entonces, por ese motivo, nosotros vamos a ir a grabar en una casa vecina, casi va. Sí, vecina es. Vamos a ir a grabar ahí, pues, y esperamos de que siempre nos apoye. Y de que siga nuestros videitos día con día, pues le hacemos la cordial invitación para que venga y se suscriba al canal, pues. Y que también, si puede apoyar al canal de Belleza Natural SB, puede suscribirse también, pues sería de gran ayuda, pues. Así es, una gran ayuda, pues, porque sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de ustedes no lo vamos a poder lograrlo. Y queremos llegar hasta la meta que lo hemos propuesto, pues. Y esperando su apoyo. Y siempre compartan nuestro contenido con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Díganle a ellos que los compartan también, pues. Y en este momento vamos a avanzar, ¿no? Sí, vamos a ir viendo si llegamos al destino a tomarnos la gaseosa. Sí, a ver si llegamos al destino. Mira estos eucaliptos, esos bonitos. Mira cómo se está poniendo. Un palo de eucalipto. Sí. Y es buenísimo para la tos. Ah, sí. Es bueno para la tos. Sí, hombre. Por lo menos en otros lugares, en ciudades, se puede decir, no existen, no hay palos así como estos. No. Sí hay hojas, para porque siempre la venden, porque siempre la venden en los pueblos. Pero no es igual como, digamos, que tengan el palo sembrado, pues, cosas de la naturaleza, como dicen. Cambio aquí, imagínate aquí, digamos, si uno lo va a encontrar, una hojita, y imagínate que si va viendo vos, esto de aquí, lo más llano, es la más titanina que trae aquí. Sí, porque la no sé cómo le dicen, pero que sí, es lo más vitamina trae. Porque como eso va así, que sientes en las puntas, porque mi madre me decía que cuando yo le hacía eso para la niña, me decía que mejor la puntita que le cortaba. Mejor los cojollos y la hoja también, pero es mejor los cojollos. Pero es mejor el cojollo. Trae más vitamina, dice mi mami. Cuando estaba más chiquita la niña, recién nacida, que se me enfermó, que pasé en el hospital, que me hacían que le echara aquí, en esto de aquí, en la nariz, pues, que no le diera tomado. ¿Qué, gota de agua o qué? Sí, gota de agüita de pero de manzanilla. Ajá. De manzanilla, ajá. Y llevaba de esta hoja también. Llevaba de, bye, por eso. Pero sí, trae bastante vitamina. Y pues si alguno deseaba verla de espalda también a Giovanna, ahí está. Aquí esa estoy, es la... ¿a dónde estoy? Van a preguntar. Ese es el cucuyo de ella. No, me mate chiquito, ¿sabes? No tengo nada. Solo señas es que tengo. Ah, guacho tiene. Mira. Pero adelante está la...
Mira, La estas flores están frente. bonitas, mira. Chulada de Sí, flor. es bonito, digamos, tener un jardín así. Este es clavelba. Sí. Bonito, mira, mira el clavel. Tiene blanca, sí. Pero ya viste que aquí trae blanca y rosado, mira. Injerto, Sí, ¿ves? De veras. Y cambia aquí solo rosado, mira. Y solo estas Y solo florcitas. este, no, pero para el otro lado también están las partes blancas Ah, para sí, allá. allá sí. Aquí hay, ¿ves? Bien bonita. Mira, bien bonita. Ay, para estar en una cosa así, de estar bien así. ¿Ves? Yo ya me voy a tomar una foto aquí, bien sexy, Con bien flores a los salsa. lados. Ay, sí, para que digan, ay, ¿dónde está mi flor? Aquí está. Aquí está, lo No, bien bonito todo acá, todo bien original se ven estas flores. Sí. Y aquí tenemos un palo de flor de isote. Y mira la famosa hierba de susto. Esta es la famosa hierba de susto, ¿ver? Miramos cómo. Habían sacado una noticia, no sé si vos la habías visto, de este palo. Yo palo le digo, pero saber cuál será el nombre cabal que tiene, pero es de este, de flor de isote, que supuestamente la habían prohibido aquí en El Salvador y que todas las personas que vendieran las flores, la comercializaran, algo así se dice esa palabra, No he los visto. iban a meter al bote, decían, Y pero esta de la flor esa es. sí, flor de isote, pero es mentira Esta es eso. igual que la que trae Pacaya. Casi igual, Ajá, porque casi, aquí. pero ahí arriba va a echar la flor. Ah, esa flor es rica. Ay, sí, Pero estaban diciendo, aclarando de que todo eso era mentira, de que no era cierto, pues que era falsa la No. noticia. Sí, no me cómo Porque van a prohibir eso, sí, eso es una gran vitamina, porque imagínate, te pones vos, digamos, tal vez no tenés nada que comer ya con hacer la flor, pues con huevos, si vos querés echarle huevos, si no, tomate, cebolla y chile. No, hombre, ya comer, pues a mí me bien encanta, rico. sí, son bien Y sabrosas. otra de que todo ahí arriba, aparte de Santana, Paneca, o sea, ya son manzanas las que siembran de esos palitos de flor de isote Sí. No, para ve venderla. aquí en esta colonia, cuando a veces pasa un carro vendiendo flores, no, hombre, chulada, 2 coras, 3 coras, chulada flor. Y no, hombre, aquí cuando él se va no lleva nada, porque aquí, ¿quién no le gusta dejar Sí, pero los flores? carros de allá vienen, parte de Sí, Santana. ajá. Aquí porque eso es lo que ha hecho falta de sembrar, no porque es bueno dejar flores. Así es. Vaya, por lo que te digo, el nombre de flores son bien ricas, vos, sabrosas. A mí me encantan esas. Igual que las pacayas, que dicen, hay personas que no les gusta porque dicen que es amarga. Dicen, que es amarga. Y a mí me gusta hacer relleno de pacaya. Es que en relleno sí es rica, es que como se halla amarga es cuando solo la hacen, ajá, Sancochada. Ah, sancochada. vaya, así no me gusta a mí. Así sí es amarga. A mí no me gusta, a mí me voy a hacer relleno. Mira esta flor. Es tan bonita. ¿Cuál? Esta también. Ah, sí. Sí, todo este palo está llenísimo. Cortaba una florcita de esa. Creo. Sí, está chulada. Sí. Así que nosotros ya lo vamos a ir despidiendo de este lindísimo video. Pues así que saludito y bendiciones. Lo vemos en nuestro próximo video.